En el nombre del Nombre del Padre, Padre y del del Hijo Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 17 al 38. Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: Ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿Qué quieres? Y ella respondió: Aquí tienes a mis dos hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos: No saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron: Podemos. Jesús replicó: Ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los dos hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mis senderos. Sean bienvenidos todos al compartir la palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente en el día de hoy, allá en casita, en el lugar de trabajo, en el campo, en la ciudad, en el transporte, en el colegio, donde quiera que ustedes se encuentren. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, les acompañe y prepare ese terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino. Y que Él haga germinar y dar fruto en abundancia a su debido tiempo para darle la gloria que solo Él merece. Animarles a ustedes cada día a estudiar la palabra de Dios. Sé que el Señor está obrando, yo lo sé, está obrando en muchos de ustedes, está haciendo lo que Él quiere que se haga. Muchos están asistiendo a la Santa Misa, están compartiendo la palabra de Dios y se están preparando. Y les felicito y les animo, porque ese es el camino que conduce a la salvación. Antes de entrar en el Evangelio, escuchemos el saludo de la princesita de la casa, Rosita. Hola, querido hermano, sí, un saludo con amor, con cariño para todos ustedes. Reciban la bendición y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor. Doy gracias sin cesar a mi Dios por ustedes y por la gracia de Dios que les ha sido otorgadas en Cristo Jesús. Bendecido día para todos. Les habla José Toro y Rosa Contreras, un hogar consagrado a Dios y que por gracia de Él pues nos permite transmitirle a ustedes por medio de Semillitas del Torito el Evangelio de todos los días, conjuntamente con nuestros sobrinos Jonás y Anthony, quienes también están allí estudiando, preparándose cada día, aprendiendo para ser modelo y ejemplo de los creyentes, esos jóvenes que están siendo ejemplo para muchos. Ustedes, padres de familia, pueden tomarlo como referencia, pueden compartirles esa enseñanza que esos jóvenes, inspirados por Dios, da a conocer la buena noticia, que hoy se necesitan jóvenes, muchos jóvenes que estén predicando la palabra de Dios, no jóvenes que se estén dejando llevar por la tecnología. No estoy diciendo que sea mala, sino que se están dejando llevar, se están dejando invadir la mente. Son jóvenes que están al servicio de Dios. Tu hijo puede hacerlo, claro que sí, pero anímalo, anímalo. Muy bien, hemos oído el Evangelio y vamos a retomar primera parte, vamos a tomarlo en dos partes. La primera, como Jesús les indica a los suyos, vamos a Jerusalén. Ya está cerca, vamos a Jerusalén.
y le va explicando lo que estaba escrito en las profecías, ¿verdad? El Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que sufrir mucho, tiene que ser humillado, tiene que ser golpeado, tiene que ser por los sacerdotes judíos, por los que tienen el poder, por toda aquella gente, sí. Sí, pero la garantía, la satisfacción que después de ese sufrimiento viene el gozo, la alegría. Resucitará el tercer día. Anima a nosotros y eso, esta es la preparación que tenemos nosotros. Oye, vivir en casa, recordar en casa, reflexionar en familia los padecimientos de Jesús y sufrir también esos padecimientos. Y ver cada vez que nosotros insultamos al hermano, cada vez que nosotros desobedecemos al Señor, pues lo estamos haciendo sufrir. Entonces, me digo, voy a reflexionar y ya, porque quiero el gozo, quiero la gracia del Señor. Al tercer día resucita y está vivo en medio de nosotros. Lo que pasa es que como los discípulos de Emaús, no le reconocemos, algo nos impide reconocer al Señor. Entonces, al oír la palabra de Dios, me dejo iluminar por ella y digo, voy a dar el cambio, voy a dar el paso, ya está bueno, le he servido al mundo 10, 20, 30, 50 años, ya basta, ahora voy a servirle al Señor del Señor, al Dios de Dios, al Rey de Reyes. Sí, pero viene entonces, es la primera parte, como le dice a su discípulo, vamos a Jerusalén porque ya va a llegar la hora que se cumpla la profecía. Pero también deben tener claro que después que lo hagan sufrir, lo maten, y Él va a resucitar. Voy a resucitar, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso le digo en Mateo 28, 19 en adelante, ¿verdad? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de la historia. Maravilloso. Ahora, la segunda parte, versículo 25, vamos a tomarlo de ahí. Versículo 25, Rosa, léalo, por favor. Jesús los llamó y les dijo. Ustedes saben que los gobernantes de las naciones. Ustedes saben. Muchos no saben esto. Ustedes saben que los gobernantes de las naciones. Actúan como dictadores. Actúan como dictadores. El Señor se proyectó a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba y a otros países que quieren seguir el modelo de los dictadores. Ustedes saben que esa gente que no conoce de Dios, esa gente que no quiere aceptar la palabra de Dios, que no se quieren humillar al verdadero Dios supremo, eterno y soberano, actúan como dictadores. Y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Y los que tienen el poder, que se dicen tener el poder en la tierra, que no fijan la mirada al reino de los cielos, los que se dicen tener el poder en la tierra, autoridad, llámese como se llame, soldado, guardia, PTJ, secretaria, secretario, juez, llámese como se llame, aquí en el mundo. Abusan de su autoridad. Abusan de su autoridad. Ahí tienen un ejemplo, un modelo. ¿Qué va a decir el Señor con relación a eso? Pero no será así entre ustedes. Otra vez. Pero no será así entre ustedes. Padres de familia, maestros, autoridades, gobernantes, quienes tienen poder, quienes están viendo esta enseñanza y ocupan un lugar importante de la sociedad con autoridad. Usted no debe imitar a esas personas que actúan como dictadores y tienen que hacerse lo que ellos mandan, más nadie manda. Hay que meterlo a la cárcel, para la cárcel va. No, pero no cometió injusticia, no importa, para la cárcel va. Ah, bárbaro. No, que usted, por encima de mí no hay otro, usted tiene que obedecer. No, dice el Señor, ustedes no actúen de esa manera. No lo hagan, ustedes son mis discípulos, mis seguidores, ustedes se dicen ser cristianos, por tanto, tienen que obedecerme. Y vemos entonces en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el modelo para qué, para imitarlo a Él. Y antes de llegar a ello, como el Jueves Santo, y que ya pronto estaremos conmemorando, cómo se humilla, cómo se rebaja siendo el Señor de señores.
hasta el punto de lavarle los pies a sus discípulos, que solo los hacían los esclavos, para demostrarnos la humildad y la sencillez que debemos tenernos todos como hermanos. Pero aquellos que no conocen de Dios, que son rebeldes a la palabra de Dios, que no se quieren dejar iluminar por ella, pues actúan como dictadores, actúan como aquellos que abusan del poder. Mientras ustedes no, ustedes no deben ser así. Siga. Al contrario. Deben ser todo lo contrario. El que de ustedes quiera ser grande. El que ustedes quiera ser grande. ¿Quién no quiere ser grande? La gran mayoría. La gran mayoría quiere estar en los mejores puestos. La gran mayoría quiere tener el poder. La gran mayoría quiere estar en lo más alto. Pero dice las Sagradas Escrituras. No lo decimos nosotros. Dice las Sagradas Escrituras. El que de ustedes quiera ser grande. ¿Qué hay que hacer? Que se haga el servidor de ustedes. ¿Qué hay que hacer? Que se haga el servidor de ustedes. A ver. Este evangelio no lo aceptamos. ¿Quién quiere ser el servidor del otro? ¿Quién se quiere humillar ante el otro? Nadie, todo lo contrario, yo quiero que sea lo maximito. Pero déjeme decirle que está desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿será que yo no puedo estar en un puesto de alta importancia, de gran importancia, a servir y ayudar a los demás? Claro que sí. Usted puede estar en un mejor puesto, pero eso sí, obedezca al mandato de Dios, no abuse de ese poder que tiene. No sea como un dictador, no quieras humillar al otro porque estás en el puesto grande de la comunidad, de la sociedad, de su estado, donde quiera que se encuentre. Que porque eres el coordinador de no sé qué, que porque estás en la cooperativa no sé qué tanto, vas a humillar a aquel. No, todo lo contrario, Rosa. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Ah, bárbaro. Tremenda lección, tremenda enseñanza. Vamos a ponerlo en práctica. Vamos, yo sé que le vas a costar, porque ¿quién, estando en lo alto, quiere servir a aquel? Al que tanto ha humillado, al que tanto ha aplastado, al que tanto ha calumniado, al que incluso le ha hecho la vida imposible para sacarlo del terreno, del lugar donde está, el trabajo, en la comunidad, pare usted en contar, incluso dentro de la iglesia. ¿Quién? Nadie se va a querer rebajar, pero es el evangelio, es lo que nos deja el Señor, para que si tú eres creyente, si yo soy creyente, lo pongamos en práctica. Porque es fácil oírlo, pero difícil es ponerlo en acción, en cumplimiento, como el Señor quiere. Si ustedes quieren ser... ¿Cómo es, Rosita? Que el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Ahí está, es la lección. Ahora... Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes... ¿Qué hay que hacer? Que se haga el esclavo de todos. Ahora, nosotros no. Nosotros queremos ser los primeros, pero... pasar por encima del que tenga que pasar para llegar a ser primero. La Biblia no enseña eso. Primero la Biblia para mandar. ¿No? ¿Ah? Queremos ser los primeros, pero va a mandar. Para todo. Va a mandar. Para todo. Y ni siquiera movemos un dedo para ayudar. El evangelio ayer de los fariseos, ¿recuerda? De los escribas. Pero dice el Señor, otra vez repítalo, Rosa. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Claro. Al pasar yo por ese servicio, por esa esclavitud, por soportar las humillaciones que tenga que recibir para ser los primeros, pues yo voy a, cuando llegue ahí de primero, voy a recordar eso por donde yo pasé. Y por tanto, no voy a tratar a mi hermano, a mi hermana, de la misma manera que me trataron. Siendo cristiano, ahora si soy pagano, no, ahora llegué en el primer puesto, ahora van a conocer a Jaimito, quieren conocer a Jaimito, dale un carguito. Pobrecito, aquellos que me humillaron cuando yo estaba ahí abajo. Ahora que estoy en lo alto, pues van a saber lo que... No, todo lo contrario. Ustedes cuando lleguen a esos primeros lugares, traten con amabilidad, con respeto, como cristianos a esos que están ahí abajo. Porque tú pasaste por ahí. Bendito Dios te puso en el primer lugar. Te lo merece, pero no abuse de eso. Eso solamente lo hacen los paganos, los que no creen en Dios. Siga, Rosa. Hagan como el Hijo del Hombre. Ahí está. Vamos a ver cómo hizo el Hijo del Hombre, cómo hizo nuestro Señor Jesucristo. Vino a la tierra, estuvo con los suyos, por dónde pasó, qué sufrió.
Fue tanto, tanto que le hicieron, lo humillaron, le escupieron todo lo que le hicieron, que en la cruz ya su primera palabra dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Perdónalos, diríamos nosotros? No, Señor, yo me la descubro como sea, me la desquito. Pero hagan como el Hijo del Hombre. Ajá. Que no vino a ser servido. ¿A qué vino sino entonces? A servir. Al servir. Y dar su vida como rescate por muchos. Y dar su vida por el rescate de muchos. ¿Estamos haciendo eso? Es el Evangelio. Mire, un ejemplo, una parábola de San Lucas capítulo 14, versículo 8, cómo el Señor nos enseña a través de parábola para que lo hagamos más fácil entenderla. Cuando te inviten a una fiesta, a un banquete, cuando te invita a tomar posesión de un cargo importante en el lugar donde se encuentre, ¿cómo debes hacer? ¿Cómo debes ser? Porque aquel que se humilla se enaltece y aquel que se enaltece se humilla. Escuchemos esta comparación. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. No escoja el qué? El mejor lugar. ¿Qué hacemos nosotros? Pues eso, vamos a buscar los primeros lugares. ¿Qué busca la sociedad hoy? Los primeros lugares. Estar bien presentado, bien encorbatado, incluso ver por encima del hombro al que está, incluso a mi vecino, ¿sí? Cuando estoy en los primeros lugares se me olvida el vecino, ese que comparte conmigo todos los días, se me olvida. ¿Por qué? Porque ya estoy donde quería estar. El Señor dice, no, así no es. No busque los primeros lugares. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú. Puede ser. ¿Y qué pasará? Y el que los invitó a los dos venga y te diga, deja tu lugar a esta persona. Y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Con vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. El último. Siga. Al contrario. Cuando te inviten, ponte en el último lugar y así. ¿Qué? Ponte en el último lugar. ¿En el último? ¿Yo? ¿En el último lugar? No, Señor. No, Señor. Mi soberbia, mi orgullo no me hace aceptar eso. No me deja aceptar eso. Yo tengo que estar en los primeros lugares, en los primeros puestos. Pues no, la Biblia dice que así no es. Allá usted si quiere seguir así, pero la Biblia nos aclara otra vez. Ponte en el último lugar y así, cuando llegue el que te invitó, te dirá, amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados. Ah, no vas a pasar vergüenza. Vas a sentir un honor, una alegría, un gozo, que cuando estabas en el último lugar, vino el dueño de la fiesta y te dijo, oye, no, tú eres mi invitado especial, ven más arriba. Y sentirás un honor, un gozo, una alegría. Porque el que se ensalza será humillado. Ahí está, sépanlo el mundo entero otra vez. Porque el que se ensalza será humillado. El que se eleva, el que se cree lo maximito, será humillado. Y el que se humilla será ensalzado. ¿Quién quiere humillarse? Nadie. Pero sepa que la Biblia nos enseña a ustedes y a nosotros en el día de hoy a la humildad, a la sencillez, a humillarnos. Porque ese que se humilla, ese que es capaz de bajar la cabeza, ese que es capaz por amor a Cristo, ahí está el todo. Ejemplo de Cristo. Por amor a Cristo, ese será enaltecido. Y aquellos que hoy, mañana y los que vendrán después se creen lo máximo, esos serán humillados a su debido tiempo. No escapa. Pobre de aquellos hoy que dicen tener el poder. Pobre de aquellos que hoy se dicen estar en los mejores lugares y ven a los demás por encima del hombro, con el rabo del ojo. Y no son capaces de humillarse. Y no son capaces de aceptar las palabras de Dios. Y no son capaces de ser ejemplo para la sociedad como verdaderos cristianos. Un día se van a acordar de mí. Porque está escrito, un día serán humillados. Y hoy
para los que están gobernando Venezuela. Un día serán humillados. Sí, el Señor pide que ustedes, gobernantes que actúan como dictadores, reconozcan sus faltas, se humillen ante el supremo, eterno, verdadero, único Dios, no un hombre, único Dios, y pidan perdón por sus faltas. Aprovechen la oportunidad, no esperen a morirse, porque no tendrán chance. Y a los que siguen en el mundo entero ese modelo de Venezuela. Cuidado, no abandonen la palabra de Dios. Miren, lean, escuchen qué dice las Sagradas Escrituras y hagan lo que el Señor manda. Hagan lo que el Señor manda, porque van a sufrir. Van a sufrir, no pueden decir de que no lo sabían. ¿Cuánto se les ha dicho? ¿Cuánto se les ha expuesto con capítulos y versículos a la palabra de Dios? Y cada día por su orgullo, por su soberbia, por darle o por cumplir los mandatos de Satanás, no quieren obedecer la palabra que es viva y eficaz, la que tiene poder de salvación. La palabra de los hombres no tiene poder de salvación, pero la palabra de Dios sí. Hay que recibirla con sencillez, con humildad, viendo que es lo que el Señor manda y obedeciendo. Recuerda, el que se humilla, Eclesiástico capítulo 3, versículo 18. El que se humilla, Siracia, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado, no falla. Por tanto, si tú llegas a tener o a ocupar un cargo importante, rebájate, sea humilde. Ese rebajar significa la sencillez y la humildad para con todos. Qué maravilloso fuera, ¿no? Qué maravilloso fuera. Que ese jefe, ese que está en el puesto más alto, sirva a los demás. Extraordinario. ¿Cómo serán los que le acompañan, no? Imitarán su ejemplo. Claro, se contagiarán de eso. Pero el soberbio, el orgulloso, difícil. De eso también se van a contagiar. Escuche cómo dice Eclesiástico o Siracides, capítulo 3, versículo 18. Mientras más grande seas. Mientras más grande, más poder tenga, más autoridad tenga. Más debes humillarte. Más debe humillar. Esto nos cuesta ponerlo en práctica. Acción tendrás. De esa manera, no siendo dictador, no abusando de tu poder, de esa manera, humillándote. La benevolencia del Señor. No, ¿qué pasa? Así obtendrás la benevolencia del Señor. La gracia, la misericordia de Dios. De esa manera. ¿Por qué? Ponga. Porque si hay alguien realmente poderoso. ¿Quién es? No te creas poderoso. Que porque tienes poder, sí. Pero un poder que mañana desaparece, hoy estás, mañana no estás, ocupará otro lugar, lo hará mejor o lo hará peor. Pero, porque si hay alguien realmente poderoso, ¿quién es? Ese es el Señor, y los humildes son los que lo honran. ¡Otra vez! Pero si hay alguien realmente poderoso, ese es el Señor. Mi Dios, tu Dios. Y los humildes, los sencillos, los que reciben la palabra de Dios con amor, con cariño, son los que lo honran. Son los que lo honran. Entonces echemos un vistazo. ¿Quiénes son los soberbios? Los orgullosos, los que se enaltecen, los que abusan de su poder, los dictadores, ¿quiénes son? Los que no son humildes y no obedecen la palabra de Dios. Ustedes y yo estamos nosotros estamos invitados. Si lo quieren creer, bendito Dios. Si no, no se ha perdido nada. Seguimos trabajando, venciendo obstáculos, porque cada día se nos presentan muchos obstáculos. Pero ahí vamos, de la mano de Dios, con sencillez y humildad, para que el que tenga oídos oiga, el que tenga ojos vean la palabra de Dios. Porque hay muchos que ven, pero no ven. Otros que oyen, pero no oyen el mensaje. Tienen ojos para ver, pero no ven. Oídos para oír, pero no oyen. Ah, bárbaro. Amado hermano, que ustedes y nosotros no desmayemos en este caminar para alcanzar la salvación.
Amorosita. Recordar que los soberbios no honran a Dios. Los soberbios no. Pero recuerden que los humildes somos los que honramos a Dios. Tengamos eso siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón. De esta manera podemos decir que honramos a nuestro Señor cuando somos humildes. Así es, de esa manera, como manda la Sagrada Escritura. Vaya el saludo y ponemos en manos de Dios a toda la familia de Paula Molina. Paula Molina, desde Ecuador. A Margarita Reyes, a toda su familia, a Doris Barandica, vivo en Colombia, en Socorro, Vereda, Bariri, a Ricardo Joven, a toda su familia, a sus hijos, oramos mucho, pedimos mucho por sus hijos, a Juana Jaramillo, también que el Señor le acompañe, les bendiga, a Otilia Andrade de Guadalajara, Jalisco, México, y a nuestra hermanita Elvia Flores de México también. A Julia Elena de Perú, Vilma Pérez, gracias hermanitos Rosita y José. No se cansen, es hermoso lo que hacen, Dios los cuide siempre, mis oraciones siempre con ustedes. Les saludo desde Buenos Aires, Argentina. Gracias. Amén. Gracias. Eso Amén. Es lo que necesitamos. Gracias por ese apoyo en la oración. Gracias. A Dani Vico de Argentina, a toda su familia, un saludo especial, hermanito Dani, a toda su familia. Aide Helves, Nancy Jaramillo, tenemos a Nancy Jaramillo por aquí. Y a todos ustedes que son fieles a la palabra de Dios, que el Señor les acompañe. El Señor les ilumine siempre. Argelina Durán de Cancún, paso a paso, ya mi familia sigue la palabra de Dios. Gracias. Doña Rosita y Don José. Uy, me hicieron muy, muy, muy viejitos, ¿no? Pido por la conversión de la familia Sarabia de Cancún. Nosotros también pedimos por toda su familia. Y la familia de Ana Rodríguez, de Luis Quintero, Bucaramanga, Colombia. Por la conversión de todos los jóvenes, especialmente por mis tres hijos. Pues así, que así sea. En el nombre del Señor, hermanito Luis Quintero, el Dios Todopoderoso le dé recuperación al joven Julián, el hijo de Ricardo Joven, que está en su proceso de rehabilitación. Seguimos orando por todos aquellos jóvenes que se han dejado inducir por los malos vicios. Mariana de Jesús Pensante del Ecuador. Y a todos ustedes, que Dios les acompañe, que Dios les bendiga. Nos vamos pidiéndole al Señor que haga germinar esta semilla que ha sido ya regada. Siervo inútil soy, he hecho lo que teníamos que hacer. Los creyentes, Rosita. Somos más. ¿Es la hora de quién? De los laicos, a evangelizar. A evangelizar. Recuerda, San Jerónimo. Desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Ayúdanos a ayudar. Que el Señor Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.